¿Cuál es la cosa? Sí, el margariteño siempre, siempre fue un hombre de trabajo. Y la isla, sobre todo para la alimentación de su familia, para poder vivir con su familia, tenía que buscar otro derrotero. Y siempre andaba en la busca de tierras. Hubo dos fenómenos importantes para la consecución de ese principio. Uno, la existencia del territorio federal del Tamaculo, donde las tierras eran tierras baldías. Y otro, la aparición del petróleo en Maracaibo, en el sur, donde el maracaiteño fue abanderado, sobre todo de la conquista del lago, porque los extranjeros, la gente de las empresas extranjeras que vinieron a este país, preferían a los maracaiteños porque, primero porque eran excelentes trabajadores y luego porque eran excelentes nadadores. Y hubo siempre, como no existían muchas reglas para que protegiera la vida de esa gente, hubo muchos accidentes y hubo muchos muertos margariteños, gente que trajeron del sur ya muertos como la margarita, porque se desprendían de arriba de la palabra, de arriba, caían en el mar. Y los que no sabían nadar mucho, ya fueron. Entonces, esos dos factores hizo que el margariteño era emigrado en busca de la sobrevivencia. Y ese abuelo, por supuesto, como era gente de agricultura, más que de otra cosa, emigraron hacia el delta del Orinoco. Tanto los abuelos de mi madre como los abuelos de mi padre, y allí fundaron comercio. Allí fundaron haciendas de cacao sobre todo. Pero además de eso, ellos tuvieron más visión y comenzaron a comercializar los frutos, que era el cacao, la copra, el maíz. Entonces ellos recogían de los demás agricultores del delta, daban créditos y recogían esos frutos y luego hacían como un intermediario para que esos frutos pasaran a los exportadores que estaban radicados en Carúpa. Eso es más o menos a grandes rasgos. Porque y esa historia no solamente la sigue la familia mía, sino que la siguen una cantidad de margariteños desde la fundación de Tucupita, porque Tucupita fue fundada por un margariteño. Y la mayoría de los pueblos del territorio del federal del Tamaculo, hoy estado del Tamaculo, fueron fundados por margariteños, aunque llevaran nombres de Enguadao. ¿Eh? Eso es más o menos todo lo que significó eso. Y posteriormente también ya al final todo lo que significó, todo el trabajo que esa gente hizo, el trabajo que esa gente pasó, todo lo que soportaron, porque el delta era un territorio muy 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 insalubre, porque la selva era grande y había muchos zambudos. Allí la mayoría de mi familia sufrió de la fiebre amarilla, y la fiebre amarilla se curaba con quinina. Y entonces, bueno, esa gente venía de allá del delta más amarillo que otra cosa, y se enfermaban, no tomaban mucho porque era así. Pero al final muchos de esa gente, y entre ellos mi familia, vinieron derrotados del delta por las crecidas del Orinoco, que le una vez y otra vez y otra vez, cada vez que hacía esas grandes crecidas, les cargaba con su hacienda, y aunque ellos volvían una vez y otra vez, al final se cansaron de eso, ya estaban viejos y le dejaron a Margarita.